con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides. Junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bien, tenemos como invitado a Carlos Gálvez, expresidente y ahora director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Vamos a hablar sobre temas, por supuesto, de lo que la coyuntura, lo que pasó y un poco también del 2024 en minería. ¿Qué es lo que está pasando? También todos estos temas de reinfo, todos estos temas de complicaciones en un sector que queremos tanto, pero a la vez, ¿no? Tiene tantas complicaciones como la minería ilegal, quiénes sí se quieren formalizar, quiénes no, el reinfo. Vamos a conversar un poco de todo eso con Carlos Gálvez. Claro, y aspiramos a que también nuestro segundo invitado, ex viceministro de Minas, que ha presidido además versiones de Perumín y que es un consultor particular, el ingeniero Rómulo Mucho, nos pueda hablar acerca de las inversiones en la exploración para la sostenibilidad de la minería. Así es. Entonces, vamos ahora a escuchar a Gabriela Chicoma con las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Espinar, ubicada en la región Cusco, es la tercera provincia con mayor presupuesto asignado en la región, con 431 millones de soles. A pesar de esto, a noviembre de 2023 ha ejecutado solo el 56.7% de su presupuesto, lo que la convierte en la segunda provincia con menor uso de fondos solo detrás de la Convención. Dynacore Group Inc., una corporación industrial internacional de mineral de oro que presta servicios a los MAPE, mineros artesanales y de pequeña escala, registró ventas de oro no auditadas de 24.4 millones de dólares estadounidenses para noviembre de 2023, lo que representa un aumento de 9,4 millones de dólares del monto alcanzado en noviembre de 2022. El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, durante una reunión de trabajo con el gobernador regional de Pasco, Juan Luis Chombo, anunció que más de 15.000 habitantes en 131 localidades rurales de la región serán beneficiadas con la ejecución de proyectos de electrificación con una inversión de 30.5 millones de soles. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora con Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para hablar un poco del futuro. ¿Qué se viene en este 2024? ¿Hay optimismo por un lado, por otro lado un poco más de realismo? Vamos a hablar con Carlos. Carlos, bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Jorge, César. Siempre un gusto estar con ustedes. Cuéntanos un poco, tú que eres una persona experimentada en el sector minero, hay cierto... no tanto optimismo como el ministro Alex Contreras, que nos habla a veces de que vamos a salir de la recesión muy rápidamente. ¿Qué es lo que sabemos que la minería es importantísima y vital para la economía peruana y podría ayudarnos a salir de la recesión? ¿Tenemos argumentos, hablando del 2024 en minería, como para ayudar a este problema de la recesión? En realidad, creo que eso estaría mucho en manos de la actitud que asuma el gobierno. Si nosotros revisamos las cifras que tenemos a la fecha, fíjense, el sector minero ha crecido en los tres trimestres acumulados 9.4%. Pero en simultáneo, construcción ha caído 9.3%. ¿Qué te está diciendo eso? Primero, que aquí tienes un efecto estadístico por la incorporación de Quellaveco con la producción, su primer año completo de producción, que no lo teníamos así en la primera parte del año 2022. Pero también te está indicando que terminada la construcción de Quellaveco, se pararon las construcciones de proyectos mineros grandes. No nos olvidemos que cuando hablamos de minería y el lanzamiento de proyectos mineros, en realidad estamos hablando de construcción y la activación de toda esa cadena productiva, que trae no solamente la construcción en el propio proyecto, sino la construcción en infraestructura. Pero aquí todo está parado. Y para remate, tenemos que con el cambio de gobiernos locales y regionales,
también la inversión en infraestructura pública está rezagada. Entonces, todos los planetas se han alineado de manera indebida y por lo tanto los resultados son fatales. Bueno, en realidad lo que señaló el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, era que sin la participación de la minería estaríamos hablando de una gran recesión. Es decir, ponderó de alguna manera, Carlos, el hecho de que si no fuera por esta palanca tan importante de nuestra economía, evidentemente pues estaríamos hablando ya de una situación en pendiente y probablemente yendo hacia el abismo. Si el sector minero pesa 10% de paquete, correcto, del PBI, si ha crecido este sector 9 y pico%, en realidad hay 0.9% de PBI aportado por ahí. Claro, ahora inversiones no es solamente reglas claras, una participación activa del Estado en el fomento de las mismas, sino también lo que ha venido a ser a lo largo de este año 2023, Carlos, una gran preocupación. El imperio de la ilegalidad, la inseguridad que rodea a muchas unidades mineras. ¿Cómo se debe afrontar esto en el año 2024? Es un combate a la informalidad en términos generales. Pero nuevamente vamos a referirnos al sector minero, porque eso es lo que nos toca. Creo que ya es tiempo de cortar estos planes simulados de formalización. Ya llevamos más de 20 años, en realidad se inició en el año 2002. El gobierno de Alejandro Toledo. Así es, el esfuerzo por formalización. Y luego de varios vericuetos salieron en el año 2016 con el REINFO. REINFO que en realidad mal manejado porque es manejado por gobiernos regionales, donde hay, sabemos, gran corrupción. Y entonces eso les da prácticamente patente de corso para hacer cualquier cosa, cualquier actividad delictiva, incluso el manejo de explosivos, porque ya la policía se encuentra ante un REINFO totalmente neutralizado para poder actuar. Entonces, ¿Se debe, en tu opinión, ya se ha dado ampliaciones y ampliaciones, se habla que en el Congreso hay congresistas con intereses están alargando el REINFO? ¿En tu opinión se debe parar el REINFO y ver las cosas o cómo? No solamente es eso, tenemos que ser conscientes que a Perú Libre y a sus congresistas los han financiado los mineros ilegales. Eso es un hecho conocido. Y por supuesto ellos son los que están dedicados a tratar de prolongar y postergar. Pero ha habido un grupo que se ha legalizado, menor, pero se ha legalizado. Pero menor, estamos menor. Hablando, mira, de 80.000 reinfos que se han emitido, hay 72.000 que están por lo menos abandonados. ¿Cuál sería para ti los siguientes pasos? Esto no está funcionando, ampliarlo sería, creo que no serviría porque ya lo has dicho tú, se está mal utilizando, pero ¿cuáles serían esos siguientes pasos para atraer el tema de la formalización a los que quieren y ya de una vez saber los que no lo quieren realmente, ¿no? A ver, la primera cosa es que tenemos que ser formales de verdad, no de papelito. Entonces, quien vaya a tener título de pequeño minero o minero artesanal, lo que debe de contar es con su título de la concesión que tiene a su cargo, debidamente otorgado. Si no tienes eso, entonces no tienes nada que hacer. O un permiso. A menos que tengas un contrato, claro, con el concesionario de una... Eso es número uno. Eso es número uno. En segundo lugar, hay que eliminar todas las vías de actividad ilegal de reducidores, porque nadie está haciendo la trazabilidad de los minerales que salen de distintas minas, y sabemos, no de ahora, sino de décadas, que hay pues toda una mafia que compra minerales en las carreteras, y ya ahora están más avezados y van pues armados a las minas de oro, y allí los asaltan y les roban los minerales, incluso ya payaqueados, ¿no? Entonces, eso tiene que ser debidamente controlado. Hay trazabilidad
Los minerales tienen un ADN. Uno sabe exactamente de qué mina han salido por la estructura de los metales que contiene. Entonces, eso hay que controlarlo. Te invito, Carlos, a analizar un hecho que ha tenido un gran impacto internacional, como ha sido la decisión de la Corte Suprema de Panamá de dejar sin efecto un contrato entre el propio Estado panameño con la canadiense First Quantum Minerals para la explotación de cobre, justo en una etapa en la que tanto se habla que se va a necesitar este recurso metálico para efectos del cambio climático en la transición, uh-huh, y que puede impactar internacionalmente también, porque evidentemente pues una situación de esta naturaleza podría empoderar ciertos reclamos o demandas para que en aras, entre comillas, de la soberanía, se trate de frenar esta importante inversión. ¿Cuál es tu impresión sobre este tema? Mira, en primer lugar, tomemos nota del impacto numérico. First Quantum en esa mina deja de producir 340, 350 mil toneladas de cobre por año. Eso es más que lo que tiene de producción Las Bambas hoy día. Si bien es cierto, Las Bambas tiene capacidad para producir 400 mil, no está llegando a producir esta cantidad. Y además produce unas 140 mil onzas de oro. El impacto no solamente es este de corto plazo, el impacto es qué va a ocurrir con otros proyectos y operaciones mineras futuras. Porque están generando una corriente de pensamiento post-extractivista, que ya viene también de hace algunos años, pero achacándole al sector minero una contaminación que no genera. Básicamente, todo el mundo está preocupado por los gases de efecto invernadero y el sector minero lo que menos hace es generar gases de efecto invernadero, no los produce. En términos de agua, las operaciones grandes de tajo abierto recirculan entre 95 y 98% del agua que utilizan. Carlos, ¿de qué estamos hablando? Carlos, nos quedan solamente 30 segundos. ¿Cuál sería tu mensaje para el gobierno en este momento con miras al 2024 con respecto a qué puntos son importantes tratar de manera inmediata? Ya hace supuestamente la ventanilla única para la exploración, falta la ventanilla única para la explotación. ¿Cuál sería tu mensaje urgente para los puntos a tocar inmediatos para que el 2024 sea un buen año minero? Urgente es comprometerse con que Tía María vaya adelante. Urgente es eliminar las trabas no deseadas para las exploraciones. No tiene por qué haber consulta previa para exploraciones. Y tercero, ojalá que con el tema de la ventanilla única, pero si no es por esa vía, por cualquier otra, se simplifiquen los procesos, porque no se puede llevar años para llevar adelante un proyecto minero. Excelente. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, muy claro en tus pensamientos y comentarios sobre estos temas que nos preocupan en el sector minero y el futuro de la minería, no solamente peruana, sino de toda América. Muchas gracias. Un buen año 2024 para ti, Carlos. Gracias y felices fiestas. Felices fiestas. Bien, a continuación vamos a escuchar a Gabriela Chicoma con un mensaje sobre Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024 con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número uno del Perú. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across five key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities from producer to end user. Cotecna,
trust for a moving world. Bienvenidos al bloque América Mining. Nos encontramos ya enlazados directamente con José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero y, por supuesto, analista de CNN y Wall Street. José, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Rumbo Minero. Amigo Jorge, encantado, un placer estar en el programa siempre. José, este año vamos a analizar un poco el 2023. Este año termina, ha sido un año complejo para la minería metálica. Por un lado, se ha afianzado la perspectiva de la necesidad de descarbonizar, la generación de energía que favorece a los metales de uso industrial vía electromovilidad y la transición energética, lo que mejoró las cotizaciones a futuro, que han permanecido, sin embargo, mesuradas por las dinámicas de crecimiento global. En ese contexto, ¿cómo evalúas, digamos, la industria este 2023, que ha sido, pues, y sigue siendo un año ajetreado, ¿no? Es así, Jorge. Según JP Morgan, el 2023 ha sido un año de excepcionalismo en Estados Unidos, con un gran y sincronizado lastre en el ajuste monetario, los aumentos en las tasas de interés, mitigado por un sector privado resiliente. Los mercados de acciones han mantenido sus retornos, shocks fiscales y de precios en las materias primas que han sido positivos. Clave lo que señala JP Morgan en cuanto a las dificultades que han enfrentado los mercados de la minería metálica en el 2023 y ante los cuales, sin embargo, han reaccionado con la misma resiliencia del sector privado al que hace referencia el Banco de Inversión. Para tomar como ejemplo las cotizaciones de los más representativos entre los metales preciosos industriales, basta ver, por ejemplo, las cotizaciones del oro, que luego de numerosas volatilidades y una feroz competencia con las tasas de interés en incremento, viene cerrando el año con una ganancia del 9%. Parece modesto. Cierra, sin embargo, este año, Jorge, con niveles históricamente altos, superando los del 2012 y el superciclo de las materias primas. El cobre cierra flat en el año, flat, es decir, plano. Básicamente termina el año como empezó, por debajo de los 4 horas la libra, luego haber superado ese nivel en el primer trimestre y luego que se esperara en niveles récord que no se consolidaran. El nivel, el del metal, sigue, sin embargo, históricamente alto y ha sido castigado por un crecimiento global mesurado, particularmente en China y los Estados Unidos, pero promete recuperarse en la medida que la tendencia al alza en la demanda, que implica el proceso de la descarbonización, permanece. En los próximos, a fines de esta década, la demanda de cobre debería incrementarse en 50% y en los próximos 15 años en 100%. El litio, que es el metal más representativo de la electromovilidad, sí experimentó una corrección significativa del 80% en sus cotizaciones. Se dio básicamente porque China eliminó, maduraron los subsidios a los vehículos eléctricos y aún no se ha realizado la demanda en Occidente, es decir, en Europa y los Estados Unidos. El proceso debería revertirse, sin embargo, cuando se empiece a realizar la inversión en infraestructura, particularmente en cargadores. Según el Fondo Monetario Internacional, esa creación de infraestructura generará que la demanda de litio se multiplique 6 veces, 600% para el fin de esta década. Se ha tratado en general un año para la minería de coyunturas negativas que no niegan condiciones estructurales positivas para la minería global en los años por venir. Por otro lado, José, al cierre del año 2023, analicemos, y me gustaría que tú lo hagas a profundidad, el comportamiento del precio del petróleo, porque se anunciaba que dado el recorte de producción determinado por la OPEP y también las tensiones globales, la guerra Rusia-Ucrania, el tema de Hamas frente a Israel, a lo que se sumó dentro de nuestra región las tensiones de Venezuela con Guyana, iban a determinar un rompimiento de los récords en este precio. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no ha ocurrido tal previsión de los analistas? Es correcto, César. El petróleo es otra materia prima que ha experimentado una volatilidad inusual y retornos limitados, a su vez inusuales, en el marco de un año que ha transcurrido, como bien señalas, entre dos guerras que afectan directamente la oferta en Eurasia, Rusia y el Medio Oriente, por la cercanía a Irán y a Arabia Saudita y los productores de petróleo en Medio Oriente.
Medio Oriente. Sin embargo, el Brent, es decir, el crudo del Mar del Norte, que es el marcador del precio del petróleo a nivel global, cierra 10% por debajo de la apertura del año, cuando se esperaba que experimentara una ganancia del 50%. ¿Qué ha sucedido? El precio del crudo fue afectado por un tímido crecimiento occidente y la desaceleración china, que es importante. Y el consenso de los analistas tiende a señalar, sin embargo, que es un típico caso de oferta-demanda. La primera es abundante. Producimos más petróleo en el mundo que en el pasado, tanto convencional como no convencional, que es el petróleo esquisto, lo que se llama el fracking. Y la segunda ha sido mesurada por las dinámicas que estamos señalando y que un recorte en la producción de 2.2 millones de barriles diarios de la OPEP no pudo compensar. Tal dinámica, sin embargo, ¿podría acaso no sostenerse en la medida que consumimos más energía que nunca y en tanto que la transición energética tomará más tiempo del esperado en consolidarse? Ese es otro parámetro que vemos que ha afectado las cotizaciones de los minerales críticos, resaltando la necesidad de combustibles fósiles. Así, para consumir menos petróleo, vamos a consumir más petróleo, haciendo del 2024 un año de expectativas y temores en el marco de continuos conflictos geopolíticos. Muy bien. José González, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y supongo que todos estos temas, como siempre, van a ser tratados también en la revista Rumbo Minero. Muchas gracias, José, y que tengas un buen día. Igualmente. Bien, anunciarles a todos nuestros televidentes, ustedes entran a www.rumbominero.com y tendrán gratuitamente, podrán bajarse toda la revista Rumbo Minero con todos los temas que preparamos, no solamente José González, sino todo un equipo de periodistas de primer nivel sobre temas mineros de América y del mundo y de Perú. Cada 45 días usted puede bajarse la revista completamente gratuita en la web www.rumbominero.com. César. ¿Cómo no, Jorge? En esta última edición de Rumbo Minero del año 2023 tenemos el gusto de presentar, como siempre, el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo, es el segundo evento minero más importante del país y el más relevante en cuanto a exploración y geología en Latinoamérica. La importancia de la exploración recae en el rol fundamental que cumple a la hora de descubrir y establecer nuevos proyectos mineros. Por ello, ProExplo resulta en una reunión obligatoria para las empresas y profesionales que trabajan en el sector. En su más reciente edición, participaron más de 3.000 personas de manera física y virtual, y se espera que su 14ª edición se realice en 2025, de la mano de su presidente, Walter Tejada. Los esperamos en ProExplo 2025. A nivel internacional, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha continuado con su rol de difundir el potencial minero en el país a lo largo de diversos espacios internacionales, tales como la Society for Mining Metallurgy and Exploration, la Prospectors and Developers Association of Canada o el World Mining Congress. Además, desde el 2019, fuimos incorporados como miembros del International Council on Mining and Metals y fuimos anfitriones de la 100ª reunión del Comité Internacional de Organización del World Mining Congress. Actualmente, estamos preparándonos para ser anfitriones de la 27ª edición del World Mining Congress que se llevará a cabo en nuestro país el 2026. Perumín es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo, que reúne a los más destacados líderes del sector minero global. Representantes gubernamentales, inversionistas, investigadores y múltiples profesionales ligados a esta industria. Desde hace 70 años, nuestro instituto organiza este gran evento, donde se analizan los desafíos y oportunidades de la minería. En su última edición, Perumín 36, reunió a más de 65.000 visitantes de 56 países y 23 regiones del Perú, lo cual convirtió a Arequipa en la capital de la minería mundial. La próxima edición de la Convención Minera será presidida por Ximena Sologuren. Los esperamos en Perumín 37. Bien, nos encontramos ahora con el ex viceministro de Minas y consultor minero, el ingeniero Rómulo Mucho. Rómulo, bienvenido a Rumbo Minero nuevamente.
Gracias nuevamente. Rómulo, el Ministerio de Energía y Minas, por medio del Decreto Supremo 028-2023-EM, dictó medidas para simplificar los trámites de certificación ambiental y permisos de uso de agua requeridos para la exploración minera. ¿Podrías explicarnos cómo beneficia esto a la exploración minera y cuánto podría reducir los tiempos que realmente, bueno, pues, tú que estás en todo el sector minero, pero en exploración, si realmente esto de acá, explicarnos de qué se trata y además si esta famosa ventanilla única va realmente a funcionar? Mira, hay un clamor del empresariado de que había muchas trabas, digamos, en avanzar en la exploración, habida cuenta que la exploración prácticamente es la reposición y encontrar nuevos recursos, ¿no?, en nuestro territorio. Y los últimos tiempos se ha estado tratando digamos, incrementar más normas, más vallas, diríamos, ¿no?, cuando la exploración en realidad es un estudio, es una necesidad para poder saber si tenemos más recursos o no en el territorio nacional. Por lo tanto, creo que merece, pues, una atención, digamos, en ese sentido. Yo creo que ese decreto responde, digamos, a la necesidad, pero ahora también falta ver su aplicación, que sabes quién viene certificación ambiental, es el SENACE, y lo del agua viene la ANA, ¿no? Entonces, se ha estado hablando, incluso se ha dado un decreto supremo para hacer la ventanilla única, ¿no? Entonces, a veces las leyes no resuelvan tanto los problemas, es la coordinación intersectorial entre todos, ¿no? Y esta descoordinación ha tenido un reflejo en los indicadores. Por ejemplo, el año 2022 tuvimos 429 millones de dólares de inversión en exploración, mientras que ahora se registra solamente entre enero y septiembre 303 millones de inversión en dólares, Rómulo, para la exploración. ¿Cómo debemos ver el futuro, el año 2024? Porque estamos cerrando ya este año 2023. Y además, si tú piensas que hay que apostar más por los proyectos brownfield o los greenfield, ¿cuál de los dos crees tú que debe tener una prioridad? Mira, en la línea del comentario anterior, existía, digamos, la voluntad del Ejecutivo también contradictoriamente. Estaba presentando un proyecto de ordenamiento territorial, digamos, al Congreso. Eso es un contrasentido. O sea, yo digo, ¿quién toma las decisiones? Tiene que estar la gente que conoce en el ministerio y tiene que ser acorde con sentido común. Y dice, vamos a ayudar a la exploración y por otro lado estás presentando un proyecto de ley de ordenamiento territorial donde no es más que, digamos, es una disposición para no permitir la exploración, porque si lo ves del ordenamiento territorial, para decir aquí sí, minería, aquí no, minería, lo cual es una más, digamos, una... ¿Qué diría? Y empoderando en exceso a gobiernos regionales, locales, ¿no? El proyecto de ley, la verdad que nos determinaba esa visión que anuncian siempre en el Ejecutivo de que están empatando más su perspectiva con el sector privado. Claro, pero los brownfield están avanzando porque todas las empresas hoy se han visto en la necesidad de reponer reservas, de incrementar y más alargar la vida de la mina, ¿no? Claro. En las últimas semanas, Rómulo, han aparecido casos de oposición social a la exploración minera avaladas en algunos casos por autoridades locales, que a pesar que existe ya la autorización de los gobiernos regionales, en el caso, por ejemplo, de Loreto, que anunció que rechazará los pedidos de autorización para la exploración minera en la cuenca del río Nanay. Ello a pesar de que el INGEMET ha otorgado una concesión de 1.000 hectáreas para desarrollar actividad aurífera en la zona. ¿Cuál es tu opinión de cómo debe ser manejada esta situación? Autoridades fuera de la ley, ¿no? Increíble. La primera condición que yo digo es que si el INGEMET ha visto por conveniente que esta zona haya minería. En mi concepto creo que no debería haber minería en la selva, ¿no? Porque la experiencia de Madre de Dios y otros ríos más en las que están trabajando, hay una degradación ambiental. De la minería ilegal, ¿no? En Madre de Dios. Por supuesto. Claro. No. Hay que ser sinceros, ¿ya? Falta trabajo. La economía está estancada, pero claro, todo el mundo busca, pero
tiene que hacerse con la debida responsabilidad, con la tecnología existente, porque los ríos no es una minería como en las cordilleras, la minería de placeres tiene su procedimiento para poder reponer de donde saca el estreo y dejar como lo encontraron, ¿no? Ese es el gran detalle. La minería moderna es la que... Claro, por supuesto. Claro, nosotros hablamos siempre acá de la minería moderna y, por supuesto, de la legal y de la artesanal también, tienen todo el derecho a formalizarse, como debe ser, pero deben hacerlo. El tema acá, Rómulo, es... se supone que en estos lugares se va a dar una minería... si dan permiso al INGEMET, se supone que va a ser una minería que va a respetar todo. Si se opone una autoridad, eso no está bien. Ah, eso no. Porque lo que tiene que hacer la autoridad es mirar, fiscalizar y ver que no haya contaminación, que no haya eso. El tema es, la pregunta es, ¿qué pasa cuando, como en estos casos, la autoridad se opone a una decisión del gobierno regional y de INGEMET, ¿no? En este caso, la autoridad pues está en la línea de los que se oponen a la actividad, ¿no? Así de simple. O sea, siempre en el Perú ya estamos cansados de ver que hay una corriente que se opone, digamos, se politiza, a la actividad, ¿no? Y las autoridades se suman pues a esto y eso está pasando pues en varios sitios en el Perú. En varios sitios, porque a raíz de los sucesos de la unidad minera poderosa en Patas, en La Libertad, como que se ha focalizado territorialmente el asunto, cuando efectivamente, como tú señalas, solo pues... Muy rápido, que lo decir, en Tingo María, yo tengo un amigo que es autoridad. Sí. Rómulo, te consulto, ¿puede haber minería? Porque acá ya están haciendo minería, me dice, ¿no? Oye, le digo, yo, si me preguntas, no debe haber minería en la selva, le dije. Bueno, es una perspectiva, pero claro, como dice Jorge, no solamente depende de la opinión de la autoridad. Ha tenido que ver el asunto, ha tenido que ver si es que hay posibilidades, hay... recursos y cuáles son las normas ambientales para que puedan sacar bien. Pensando el año 2024, quería arribar a esa pregunta, Rómulo, ¿cómo vamos a enfrentar este tema ya de la penetración casi como crimen organizado de la ilegalidad para no perjudicar a los que verdaderamente sí pueden estar en una línea de proceso de formalización? Bueno, la minería ilegal hay que combatirla, pues, ¿no? Hay que erradicarla. Sí, pues, ¿no? La minería informal, que los tienen que entienden, Reinfo, como lo dije en varias entrevistas, están en proceso de formalización, pero eso también, como lo ha mencionado en ese sentido la autoridad, que hay que depurar el Reinfo, que se ha convertido como una herramienta de, digamos, de proliferación de la actividad. Uh-huh. Y obviamente que en el Perú las leyes, las autoridades no están funcionando, ¿no? O tu mensaje... Los que tienen que... fiscalizar en este sentido, ¿no? Tu mensaje final, por favor, muy, muy breve para el gobierno, para que este 24 sea un año donde la minería pueda desarrollarse de buena manera. ¿Qué le dirías a la presidenta Dina Boluarte, al ministro Vera, que se tiene que hacer urgentemente? Hay muchos intentos, como el mismo el Plan Unidos habla de la minería, pero están totalmente con proyectos desfasados. Yo digo... Hay que hacer lo contrario a lo que dice el Plan Unidos, ¿no? Hay que dar las facilidades máximas a los proyectos que tienen avanzar los proyectos, porque de lo contrario vamos a quedar estancados en la producción. Congo viene atrás con mucha fuerza. Además, con la caída de Cobre Panamá y otros proyectos, va a faltar cobre. Va a faltar. Es obvio, por razones de que va a faltar... Decisiones inmediatas del gobierno. Y además Anglo American también acaba de recortar su producción porque los bronces están en problemas, como muchas minas antiguas que envejecen y bajan las leyes y van bajando la producción. Por lo tanto, la oportunidad de cobre para el Perú se presenta con mucha, digamos, con mucha energía, con mucha... para BIM de la economía nacional, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Rómulo, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Te esperamos en otro momento para seguir conversando un poco de esto que nos apasiona, como es la minería. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahora vamos con Gabriela Chicoma y un mensaje de Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024 con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado.
Expo Mina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expo Mina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com. Somos una compañía global con más de 40 años de experiencia especializada en el diseño, fabricación y contratación de servicios de todos los productos Rice Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil. Nuestros productos son exportados a diferentes destinos del mundo. Tumi Rice Boring. A continuación viene la bolsa de trabajo del sector minero gracias a la Headhunter KSR Global. KSR Global se encuentra en la búsqueda de vicepresidente de operaciones. Únete a una gran empresa proveedora del sector minero como VP de operaciones para liderar los proyectos de la compañía a nivel global. Buscamos un líder estratégico con experiencia para impulsar el crecimiento y eficiencia de la compañía. Si eres audaz y apasionado por el éxito en la industria, tu oportunidad de brillar es ahora. Aplica y lidera el camino hacia un futuro minero extraordinario. Superintendente de Geología. Se busca un líder apasionado por la geología y la minería subterránea para unirse a un gran equipo de la industria minera. Si eres un experto en exploración geológica y estás listo para marcar la diferencia, esta es tu oportunidad. Únete como superintendente y contribuye al emocionante mundo subterráneo. Aplica ahora para ser parte de un gran equipo de innovadores geológicos. Para mayor información, visite la web www.ksrglobal.com. Bien, llegando al final del programa, César, lo que nos cuenta Carlos Gálvez es un tema de fondo realmente, ¿no? Es un tema de fondo de cómo este tema lleva 20 años tratando de formalizarse. Es un fracaso de todos los gobiernos, porque a veces hablamos, el gobierno no ha hecho, de todos los gobiernos, un fracaso completo. Antes, no solamente es la permisología, ¿no?, sino que además tenemos este tema de no poder diferenciar, que eso es, ¿no?, porque se habla pues que Urresti metía muchas bombas y lo hacía a la mala, pero no podemos diferenciar entre quienes se quieren formalizar y cómo los ayudamos a formalizar y quienes no les da la gana y realmente quieren delinquir. Entonces, es frustrante llevar tantos años también escuchando lo mismo, ¿no? Efectivamente. En realidad, precisando lo que nos mencionó Carlos, es que desde el año 2002, o sea, hace 21 años, es que en realidad el gobierno de Alejandro Toledo se inicia este esfuerzo por la formalización, que ha tenido varios contratiempos, ¿no? Porque el año 2016 es cuando se crea el REINFO y donde ya se están evidenciando algunas distorsiones. Entonces, como tú bien señalas, Jorge, creo que es tarea del Estado también ordenarse, formalizarse, vamos a decir. O poner la primera piedra. O poner la primera piedra en hacer una revisión, hacer un inventario, además de cómo se está usando el REINFO, pero siempre sin perder de perspectiva lo que tú señalas, no afectar a la minería real que está en vía de formalización. Ilegales a un lado, aquellos activistas políticos a un lado, pero definitivamente apoyar a la minería. Y ese es un tema de los países desarrollados. Si queremos ser un país en vías de desarrollo y llegar a ser un país desarrollado, César, tú lo sabes como periodista político, se tiene que dejar las bases para que el siguiente gobierno sea de la ideología o de la forma que sea, pueda seguir ese camino. Estamos acostumbrados en el Perú a que entra un nuevo gobierno, borrón y cuenta nueva de la minería, de todo lo que se puede hacer, y comienzan a una nueva idea que no va a durar 5 años, va a ser mucho más. Escobitas nuevas que nunca funcionan bien, así es. Es verdad. Tenemos también a Rómulo Mucho, ¿no? Bueno, mencionábamos de Rómulo Mucho, que había complementado de una manera afortunada, lo dicho también por Carlos Gálvez. Así es. En cuanto a todo el tema de la ventanilla única y las inversiones para la exploración que son tan necesarias. Así es, César. Bueno, desearles a todos un feliz año nuevo, César, un feliz 2024. Igual para ti y la familia y toda la familia minera. Así es, y a toda la familia minera, un feliz 2024 para todos ustedes. Esperamos que este 2024 sea un gran año. Y nosotros estamos, por supuesto, comprometidos un año, además de nuestro evento Expo Mina, que estamos seguros va a ayudar a que el año 2024 sea un gran año para todos. No se olviden que estamos en YouTube, también en inglés. Pueden buscarnos en inglés los que prefieran.
y les agradecemos por estar con nosotros por esta señal. Ya viene Perú Construye, además. Así es, viene Perú Construye en unos minutos, así que no se olviden. Muchas gracias.